señores trenzados de Calzus se rindieron humillados. Sus magni ardieron vivos ante ellos. Privada de magia, la fortaleza afilada cayó ante Sandrak, el osado y temible tirano de Rashar. Lo llamaron señor, pues lo era de este y oeste, y los cuernos de sus ancestros vomitaron sangre indignados. ¡Qué bestia! Se aseguró el paso a las arenas de Orenen. Las islas celestes ignoraban que la guerra... Ya voy con cuidado. Con el ¿como la última vez? Con más cuidado. Y ante si tú lo dices... De la desgarradura, el confiado Sandrak habló y declaró... Desaparecidos los magni de su orden. ¡Mierda! ¿Crees que Sandrak habla así de verdad? Me desconcentras. Igual mata a la gente de aburrimiento. Me desconcentras. ¡Ocultos a los rostros de la ventacada! Pero... ¡Frase! Pero no me satisface el contemplar misterios de mí. ¡No entiendo ni una palabra! ¡Están distraídos! ¡Corre, corre! ¡A nadie le importa un comino, Orenen! ¡Arriba! ¡Sandrak viene para acá! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Damas, caballeros, por favor, vuelvan a sentarse! ¡Espera! ¡Luna! Por aquí, Jack. ¿Cuánto hemos sacado? ¿Hemos? Yo he prestado apoyo moral. A ver cómo les fue al resto. Esperemos que sí. ¿Te ha contado ya Caleb sus planes para ese golpe que pretende dar arriba? Le gusta mucho decir golpe. ¿Golpe? Golpe. Palabra divertida. Suena astuta. Aparte, no se os ocurra subir arriba. El montacargas está libre. Venga. No estaba prestando atención. ¿De qué va la obra? Calzus se ha rendido a Sandrak y este ha quemado a todos sus magni. Vivos. ¡Qué desagradable! ¿Qué clase de moraleja es esa? ¡Qué mala educación! ¿Moraleja? Que Sandrak es un capullo. Si había ganado, ¿para qué...? Dejarlo claro. De eso es de lo que estamos hablando. ¿En plan, rendíos ante Rashar, ni solo mataremos a unos cuantos? No sabes hacer tortilla. ¿Tortilla? Déjalo. Atajemos por el mercado. Claro, pero vamos con cuidado por si hay guardias. El mercado parece algo muerto esta noche. Dicen que han llegado varias naves al puerto. Puede que haya colmeneros pensando en ganar dinero fácil. A lo mejor deberíamos haber hecho eso en vez de robar al tipo del sombrero. Menudo fracaso. Todo el mundo sabe que un sombrero es señal de persona respetabilísima. Eso me suena a cuento. Entonces, ¿cuándo se lo piensas contar? ¿Se lo piensas contar? Tal vez, no sé. Ya me parece tarde. Lo has ido dejando. No soporto las despedidas. Ya, lo entiendo.
¿Qué pasa? No tienes prisa por volver. No. ¿Piensas en que vas a echar de menos este basurero? Ve, ¿tú sí? No llames basurero a mi hogar. No quiero pasar la vida viviendo sobre un agujero sin fondo en el suelo, ya. Técnicamente, no se sabe si la desgarradura tiene fondo, ¿no? Todo apunta a que no. No les pasará nada, Luna. Yo cuidaré de ellos. Tengo una idea. ¿Tiro al blanco? ¿Por qué no? Es nuestro deber como ciudadanos del bajo puente de Seren. Son labores de limpieza. Habríamos sacado más retirando percebes de Lurch que en esa obra. Puede. ¿Es que ahora solo piensas en el deber? Bien. Serás buena soldado. Dicen que les dan uniformes mejores a los sin luces que hacen un poquito de magia. Hay una guerra, Jack. No es por el uniforme. O igual son mejores botas. Queso, Jack. Espera, ¿qué? Los soldados comen queso. Las botas son extra. Rashar no sabe lo que se le viene encima. Si me hacen cabo, compraría tierras. Una granja llena de botas. Mira, ya sé que digo que lo entiendo, pero no. De verdad. No conozco a nadie más que quiera luchar en la guerra perpetua. Nadie se libra de ir, Jack. Eso no es verdad. Pero tú ni lo intentas. Yo no quiero luchar en la guerra perpetua. Quiero luchar por Luthium. Exactamente lo mismo. Tú calla y dispara. ¿Tiro al blanco? ¿Por qué no? Es nuestro deber como ciudadanos del bajo puente de Seren. Son labores de limpieza. Habríamos sacado más retirando percebes de Lurch que en esa obra. Puede. ¿Es que ahora solo piensas en el deber? Bien. Serás buena soldado. Dicen que les dan uniformes mejores a los sin luces que hacen un poquito de magia. Hay una guerra, Jack. No es por el uniforme. O igual son mejores botas. Queso, Jack. Espera, ¿qué? Los soldados comen queso. Las botas son extra. Rashar no sabe lo que se le viene encima. Si me hacen cabo, compraría tierras. Una granja llena de botas. Mira. Ya sé que digo que lo entiendo, pero no. De verdad. No conozco a nadie más que quiera luchar en la guerra perpetua. Nadie se libra de ir, Jack. Eso no es verdad. Pero tú ni lo intentas. Yo no quiero luchar en la guerra perpetua. Quiero luchar por Luthium. Exactamente lo mismo. Tú calla y dispara. Thank you.
Cuando te manden a luchar en la guerra perpetua, ¿a dónde crees que te destinarán? ¿Quién sabe? Quizá mi magia baste para que no me consideren sin luz y pueda elegir destino. Los Magni tendrán voto. Seguramente. Sin ofender. Lo que hacemos nosotros es... ¡Pium, pium, pium! Y lo de los Magni es más bien... ¡Bum, bam, brrrra! O sea, no hay comparación. Ya... Algo de magia. Puede considerarse nada de magia cuando se trata de los Magni. Desde aquí huele al estofado de Fife. Y el resto del barrio también. Todo lo que prepara sabe vagamente a remordimiento. Ya estamos. ¡Jack! ¡Oh! ¿Y qué pasa con la jefa? Ven aquí. ¿Nos abandonas? Mañana cumples 16 y los soldados te llevarán al ejército porque Jack dice que la vida no es justa. O puedes hacerlo normal y pasar del reclutamiento. ¡Felicidades! Nadie me cuenta nada. ¿Cómo ha ido? Somos oficialmente los peores rateros de Seren. Espero que Caleb nos redima. He sacado esto de casa, Trote. Podemos fingir que es tarta. No, no te vas a comer eso. ¡Fuera! Casi mejor. Ya casi está el estofado. ¿Te bajas unos bulbos de ahí, Jack? Claro. ¡Bulbos! Avísame cuando llegue, Caleb. Tengo que contaros algo. ¿Algo como que nos dejas? Tú calla. ¿Qué haces, criatura? Robé unos carteles. Voy a pegarlos en mi álbum. ¿Quieres verlo? Claro. ¿Cómo es que robas carteles? Es para dejar constancia histórica, Jack. ¡Únete a la lucha! No, gracias. Esta propaganda te pudre el cerebro. ¿Eso le ha pasado a Luna? ¿Se le ha podrido? ¿Por eso nos abandona mañana por el Ejército de las Luces? ¿Sí, sé? Nadie se libra de ir, Babs. Además, creo que a Luna realmente le parece que es lo correcto. ¿Por qué es lo correcto luchar en la guerra perpetua? Mira, yo no he dicho eso. Y no le cuentes a Luna que te he dicho nada. Prácticamente cree que ya lo he hecho. Sé lo que has dicho. ¿Qué va? Están de los nervios por algo.
Mira, tampoco es que cueste mucho adivinar que te vas. Estás haciendo el equipaje, tachando días del calendario, leyendo libros enormes con pinta de cosa oficial sobre... ¿De qué se trata ahora? Normativa para oficiales del Ejército de las Luces. ¿Ves? Imposible imaginarse lo que hay, ¿no? ¿En qué piensas? ¿Prefieres luchar con un cangrejo de 100 metros o con 100 cangrejos de un metro? Quizá pase. Creo que 100... Espera... ¿Un Becky o un cangrejo de verdad? No te compliques. Pero los Beckys son súper agresivos. Es una pelea. No sé, si no se trata de matar a 100 cangrejos de tamaño normal, no quiero saber nada del tema. Idiota. En serio, no he dicho nada. Lo han averiguado sin mí. Sí, lo sé. Es que no quiero saber que lo saben. Aún no. Seguro que fingimos sorpresa cuando lo cuentes. Lo haré. Solo avísame cuando vuelva Caleb. Así lo cuento todo de una vez. Babs te extrañará. Le vendrá bien. Muy pronto será la jefa. Ya habla como si lo fuera. Tiene madera. Faith parece culpable. Porque se nos va a comer por las patas. Las manzanas que mangaste ayer... Adiós. Tenían que durarnos una semana. Duraron una hora. Caleb ha salido tarde. Le di permiso. Trae buen botín. Últimamente lo noto como muy raro. Solo es impulsivo. Crecerá. Como vosotros. ¿Y qué hay en el libro ese tuyo? Pues normas del ejército. Ya, pero ¿qué es lo peor? Hay que llevar un montonazo de cinturones reflectantes. ¿Qué? ¿En serio? Mantenimiento de la fortaleza, cinturón reflectante. Despejar las carreteras con constructos, cinturón. Cinturón, cinturón, cinturón. No pensé que la guerra tuviera tantas normas de seguridad. Ni tanta cortesía. Tengo que aprender como 20 saludos distintos dependiendo de los rangos de Magni y del color de magia que usen. Y si son dignatarios extranjeros, hay que hacer como una reverencia antigua. Sabes que va a ser todo trincheras y humo de hechizos, ¿no? Hojas nocturnas intentando descuartizaros. Sí, probablemente. Mejor no menciones que eres de Seren. ¿Qué quieres decir? A los lucianos no les caemos nada bien. Solo porque estamos siempre diciendo que Seren no es parte de Lucio. Es que no lo es. ¿Has visto bien el mapa? Los mapas no cuentan. Solo lo hacen para poder reclutarnos a la fuerza en el Ejército de las Luces. Tú no digas nada, ¿vale? Seren es un hogar. Un mundo fantástico destartalado, creado por los perdidos, los pobres, los sin luces marginales. Que flotan sobre la desgarradura, herederos de la rebeldía de sus antepasados. No hay mejor ciudad en Lucium que Seren. Precaria en todos, salvo en la fe. Eso es lo que voy a decir y no puedes evitarlo. ¿Has aprendido algo nuevo de los Magni en tu libro? Solo que los Magni en realidad no tienen que leerlo. ¿Cómo? ¿Ellos tienen el suyo? No lo sé. Es un mundo diferente al nuestro. En las normas solo mencionan a los Magni para decir que hagamos exactamente lo que digan porque ellos saben más. Seguro que sabes más tú que la mitad de ellos. La magia no conjura inteligencia, decía Ben Tilly. Antes de, ya sabes, desaparecer misteriosamente. Vale, nos vemos para cenar. Claro. Vale, Jack. Recuerda darle muchísimo apoyo cuando se lo cuente a todo el mundo en la cena.
Felicidades, Luna. Traigo un buen botín. Pilla. Tu regalo, nada menos. ¿Qué hay dentro? La pentacada. No, listo. Digo lo que flota. Parece nieve. ¿Qué es nieve? No sé, una movida invernal. Dicen que Kalthus es así siempre. Me parecía bonito. ¡Oh! ¡Caleb! Ya, sí. Lo siento. Mueve la mano, déjame ver. El guardia tuvo suerte, no me... ¡Ah! ¡Joder, Jack! Pinta mal. ¿Te han seguido? ¿Te han hecho daño por esto? Cuidado, te han rajado las tripas. ¿Por qué no...? No quería estropearte el cumpleaños y eso. Qué idiota. Jack, venga, necesitamos medicinas. Tengo una idea. Explícamelo de camino. Cuidad de él. Coged trapos y agua. Y que no se os duerma. Ya sabéis cómo hacerlo. Volveremos pronto. Entonces, ¿cuál es el plan? Sigo improvisando, pero estoy segura de que es por aquí. ¿Estás improvisando? Estoy en ello. Ten fe. Caleb se pondrá bien. Noble que compró casas en las redes del este en borde de Grada. A por él. Eso... es el típico sitio donde te matan, Luna. Si es noble, es rico. Y habrá magia. Y si hay magia... ¿Qué? No lo sé. Cristales curativos o algo. Medicina de arriba. O sea, no se me ocurre nada mejor. Sí. No, está bien pensado. Dicen que es mayor. Tendrá muchos medicamentos. Eso cuenta. Estás diciendo algo sin decirlo. Es que esta clase de cosas a ti te salen solas. Todo esto se te da tan bien que ni tenías un plan cuando salimos para acá y ahora de repente, ¡pum! Así es como vamos a salir de esta. Te las apañarás bien sin mí, Jack. Lo prometo. Soldados del Ejército de las Luces. Tus nuevos amiguitos. Jaja. Parece que tienes prisa. ¿Qué crees que hacen aquí? No sé. Es raro. Allí, aquella mansión. Allí es donde vamos. Pues vale. Con decisión, Jack. Sí. No sé qué es nada de esto. ¿De qué color es la magia de vida? ¿Magia de vida? Mira, no sé. Creo que es verde. Tú busca algo verde.
¡Oh, vaya! ¡Mira esto! ¡Oh, mierda! ¿No dijiste que fuera un Magnus? ¿Sabes cómo usar un sigilo? ¡No! ¡Y tú tampoco! ¡Detalles! Tú ábrelo o algo. ¿Así es como tienes más cuidado? Vaya. ¿Qué hacemos con esto? ¿Restregárselo a Caleb? Quizá. ¿Qué? ¿Cómo que quizá? Oh, vaya. ¡Mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Venga! ¡Por aquí! Puede que no hayan muerto. Saben qué hacer en un asalto. Los entrenamos. ¡Eso tú! ¡Yo no hacía más que chistes! Cúlpate más tarde. ¡Joder! ¿Estás bien? Sí, voy detrás de ti. ¡Casi estamos! ¡Ya queda poco! No sé qué hacer. Es el shock. Debes aguantar. ¿Desde cuándo eres un soldado? Solo actúo como lo haría uno. ¡Jack! ¡Luna! ¡Venga! ¡Casi estamos! ¡Jack! ¡No tan deprisa, gilipollas! ¿Pero qué haces? Tú corre, Jack. Tranquilo. ¡No! ¡Para! Luna. Thank you.
esto? Hay nombres para lo que eres. Fortuito. Vela de Xelet. Hijo de los ríos. Suertudo. En este caso, sí. La próxima vez que pase, puede que mueras. Estamos expulsando a los rashadnianos de Seren. Pero aquí ya no estás a salvo. Te perseguirán. Necesitarás ayuda. Jack. Necesitarás ayuda, Jack. Soy Kirkan, Gran Magnus de la Orden de los Inmortales, Mariscal del Ejército de las Luces. Te falta añadir difunta. Vale. Ya sé quién eres. He visto los carteles. Únete a la lucha. Y bien, Jack. ¿Vas a hacerlo? El poder que hay en ti viene de las líneas Ley, como toda la magia de este mundo. Quienes tenemos la suerte de atrapar esa magia, podremos hacer casi cualquier cosa. Vale, espera. ¿Este mundo? Exacto. Hay un mundo por debajo de este. El mundo velado. Es donde empieza la magia. De donde emanan las líneas Ley. Míralas, Jack. Intenta ver la red que forman. ¿Tengo que cerrar los ojos o algo? No, no, para nada. Solo mira aquella línea, Ley, y permítete ver a través de ella. Vaya, hay muchísimas. Sí. Cubre Neibium como una red, bañándolo en magia. Por eso luchamos en la guerra perpetua. Política, territorio, ideología, todo eso importa menos que controlar la magia. ¿Quiénes? Las órdenes de Magni, los ejércitos que les sirven. Ahora que los demás reinos están perdidos o disgregados, solo Lúthien se resiste ante el tirano de Rashad. Sandrak. Está empujando cada vez más a nuestras puertas hacia la desgarradura, lanzándolas a ese abismo sin fondo, mientras la pentacada observa y juzga. Nunca se ha molestado
en decir si le parece bien o no. Si no tenemos tiempo, Jack. Sandrak nos ataca por todos los flancos y no queda sitio a donde huir. Ya sé lo que vas a decir, pero yo no soy un soldado. Lo solucionaré. ¡La leche! ¿Nunca has visto la pentacada de cerca? ¿Viste que vivía bajo un puente gigante? Un puente gigante, señora. Úsalo. Lo que Rasharn hizo con tu hogar en Seren ha pasado en todas partes. Las fuerzas de Sandrak son implacables desde que cayó Kalthus. Esto era un santuario que acogía refugiados que huían del frente, antes de convertirse en otro campo de batalla. Un lugar idóneo para seguir entrenando. Esto está vacío. ¿Sandrak masacró a todo el mundo? Los sigilos ayudan a concentrar tu magia. Ten precisión. Manténla equilibrada. Evita que te mate. Los sigilos te señalan como mago de Lucium y del Ejército de las Luces. ¿Un Magnus? Sí. Ahora, prepárate para luchar, Magnus. ¿Contra qué, señora? Los campos de batalla tienen memoria, Jack. Haré que despierten. Otra vez. ¡Dice Dalí! Bien. Por aquí. Cuando te conocí, tenías algo de magia. Supiste cómo defenderte con ella de forma innata.
Bueno, realmente solo sabía despegar un pringue raro de debajo de un puente. Todo es empezar. Ahora mismo tienes que aprender a defenderte mejor. A distancia. Ve al altar de hechizos. Aprenderás a conjurar un escudo. Vaya, vaya. Me siento invencible. Con calma, recluta. Aún eres vencible. Veamos qué puedes hacer. Eres lo que se denomina un triarca, Jack. La pentacada te ha dotado con la habilidad para manifestar los tres colores de la magia. Algunos magnis solo conocen ciertos colores. Tiene ventajas. Cuanto más limitada es la paleta, más fácil es de dominar. El triarca sacrifica esa maestría por la versatilidad. En aquel altar encontrarás tu primer hechizo rojo y un sigilo para controlarlo. Coge ambos. Vale, ¿me quito el azul? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! El rojo va en el brazo izquierdo. Vale. No. Tú coge el sigilo rojo, Jack. ¿Mola? Sí, mola. Ahora coge el hechizo. Parece como enfadado. Los hechizos tienen vida. La magia roja es especialmente violenta, pero el sigilo la somete a tu voluntad. No dejes que te rodeen. Si lo hacen, pasa la magia roja y hazlos retroceder de una descarga. Identifica cuál de tus colores es mejor para cada situación. No te confíes demasiado. Los rasharnianos siempre te superarán en número. Ese cristal curativo está servido. Vale. Algunos hechizos no se concentran con el sigilo, sino con un tótem. Coge aquel. ¡Wow! ¿Noto cómo se enrosca? ¿Qué es eso? Un flagelo.
Puedes usarlo para atraer a los enemigos. Bueno, a la mayoría. ¿A los grandes no tanto? No tanto. De todos los colores, la magia verde es la más curiosa. Es donde reinan los espíritus de la muerte, la vida y la transición. ¡Yau! Supongo que este hechizo es más de la parte de la muerte. Hay una guerra que ganar. En este altar obtendrás el hechizo animal. Animar te permite manipular algunos objetos para darles diferentes formas. ¿Algunos? ¿Cómo sé cuáles? Los ha marcado otro Magnus con un glifo. Búscalo. Encuentra el glifo verde en aquella estatua. Luego dirígelo. Prepárate. Cuidado con los ataques desde lejos. Bien.
todo por entrar en el Ejército de las Luces. Ya entraste al aceptar un sigilo de su mariscal de campo. Entrenamiento. ¿Te refieres a ti? ¿Me das uno y ya está? ¿Pum? Pum, señora. Y sí. Entonces háblame de la Orden de los Inmortales, señora. En Seren me dijiste que también eras su líder. ¿Es un... ¿Se trata de algo distinto? Los inmortales son más que soldados. Somos campeones y protectores de Lucio. Maestros de la magia y élite de la Orden. La punta de lanza. ¿Cuántos inmortales hay, señora? Muy pocos. Recuerda usar más de un hechizo. Las furias son poderosos hechizos que cuestan mucha energía. Esta permite romper los escudos del enemigo. Parece útil. Traigas magia del mundo velado constantemente, se te puede acabar rápido en los enfrentamientos. Esos cristales, úsalos para recargar tu magia rápidamente y seguir luchando. Por aquí. Un solo Magnus del Ejército de las Luces, con el entrenamiento adecuado, podría haber rechazado aquí a las fuerzas de Sandra, salvando las vidas de quienes lo consideraban su hogar. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hizo? No podemos estar en todas partes. Entonces, es algo como lo de Seren. Guárdate el enfado para el desafío final. ¿Qué es? Prepárate, Magnus. Si caes aquí, mueres aquí. ¡Oh!
Estoy impresionada. Los abjuradores de Calzu son un desafío difícil. Gracias, señora. Muy bien hecho en general, Jack. Te veo arriba. No eran más que espectros, señora. ¿Cuándo lucharé de verdad? A su tiempo. Tienes que aprender más que hechizos. ¿Cómo qué? En tu caso, autocontrol. ¿Por qué tan serio, soldado? Lo has hecho bien. Es que... supongo... Mira, señora, esto no me interesa. El ser solo un soldado. No me malinterpretes, lucharé. Se lo prometí a una amiga. A mi familia. ¿Ah, sí? Da igual. Lo que digo es que quiero ser un inmortal. Quiero luchar como uno más de vosotros. Con la élite. Esto no funciona así. Con perdón, señora. Es una mentira tan... ¿Cómo decirlo? No me lo trago. ¿Vale? Me entrenas personalmente. Diriges todo el ejército de Lucium y de repente... ¡Oh! ¿Y si despierto a unos fantasmas para este chaval al que acabo de conocer ahora que tengo tiempo? Seguro que funciona así. Porque eso te hace alguien especial. Por ahí vas, ¿no? Dime, ¿cuántos soldados crees que quedan para entrenar en Lucium? Quienes pueden luchar ya lo hacen. Y seguimos perdiendo. Sandrak nos ha llevado literalmente al límite. Oh, yo... bueno... Me gusta tu espíritu, Jack. Me caes bien. Encontré un crío tan perdido y furioso que con sus nuevos poderes podría ser un riesgo para el reino que protejo. Debía decidir si matarte o convertirte en un arma contra Rasharn. Nos hace falta toda la ayuda posible. Espera, ¿la opción A era matarme? Que te preste atención no implica que te acepten la orden, Jack. Servirás en el frente, igual que lo hacen todos los demás. ¿De cuánto tiempo hablamos?